Tras una intensa persecución por las calles de Managua, anoche fueron capturados dos sujetos minutos después que se robaran una camioneta y secuestraran a una niña a bordo de ella. Trabajadores y clientes de una gasolinera cercana a Metrocentro vivieron momentos de tensión después que un hombre atropellara a uno de sus trabajadores en la estación y retara a golpes a quien se le interpusiera en su camino. Un motociclista de 28 años muere y su acompañante resulta gravemente herido al estrellarse contra un camión cargado de cerdos en un tramo de la carretera Santo Domingo El Ayote. Una camioneta se vuelca en la llamada Curva de Limón en Yalagüe. Tras una intensa persecución por las calles de Managua, anoche fueron capturados dos sujetos minutos después que se robaran una camioneta y secuestraran a una niña a bordo de ella. Trabajadores y clientes de una gasolinera cercana a Metrocentro vivieron momentos de tensión después que un hombre atropellara a uno de sus trabajadores en la estación y retara a golpes a quien se le interpusiera en su camino. Un motociclista de 28 años muere y su acompañante resulta gravemente herido al estrellarse contra un camión cargado de cerdos en un tramo de la carretera Santo Domingo El Ayote. Una camioneta se vuelca en la llamada Curva de Limón en Yalagüe, producto de los múltiples golpes sufridos en el accidente ocasionado por el aparente estado de ebriedad en que conducía. Dos trabajadores de un dispensario en Nuevo México resultaron con quemaduras graves en sus cuerpos después que se registrara un cortocircuito que provocó un incendio causado cuando uno de los hombres manipulaba aparatos eléctricos. Miembros del Estado Islámico derribaron un avión perteneciente a la Fuerza Aérea de Irak, causando la muerte de sus 5 tripulantes. Los militares realizaban una misión en la zona que está bajo el poder del grupo extremista. La Cruz Roja nicaragüense no cuenta con los fondos necesarios para dar cobertura al plan de verano durante esta Semana Santa. Con limitaciones de alimentación y avituallamiento, pondrán a unos 2.000 voluntarios en las costas de los principales balnearios del Pacífico. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta edición de mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Iniciamos esta edición con la bendición de nuestro creador. Les saluda Noemí Chavarría, me acompaña Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes, Noemí, amigos y amigas televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. Una camioneta se vuelca en la llamada Curva de Limón en Yalagüina, departamento de Madrid. Su conductor, un joven de 20 años, murió en el lugar producto de los múltiples golpes sufridos en el accidente ocasionado por el aparente estado de ebriedad en el que conducía. Jagdiel Rivera nos amplía. De manera instantánea murió Ramón Alexander Díaz, de 20 años, cuando este supuestamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad conducía esta camioneta con placas de Nueva Segovia y al parecer se durmió en el volante, saliéndose de la curva conocida como El Limón, ubicada a 2 kilómetros al sur de Yalagüina, dando varias vueltas el vehículo. Según habitantes cercanos donde ocurrió el suceso, no es primera vez que se da un incidente como este. Agentes de tránsito de Madrid se presentaron al lugar para regular el tráfico vehicular y realizar las investigaciones de este accidente. Del carro que había, se había volcado ahí. ¿Sería que tenía exceso de velocidad? Seguramente, eso es lo que dicen. En esta curva es primera. ¿Cómo le dicen aquí? Y aquí ya son las curvas de limón, le llaman. Es muy peligroso aquí. Sí, hay muchos accidentes. Con esta persona fallecida, ya se registran 5 ciudadanos muertos en accidentes de tránsito en el departamento de Madrid. Para Acción 10, les informó Jagdiel Rivera Cornejo. Tras una intensa persecución por las calles de Managua, fueron capturados dos sujetos minutos después que se robaran una camioneta e intentaran secuestrar a una niña anoche en los semáforos de La Reina. Da detalles en nuestro acostumbrado resumen de noticias nocturnas.
De la rotonda de Bello Horizonte, una cuadra arriba, obreros de la alcaldía de Managua se encontraban realizando trabajos de recarpeteo en el pavimento al momento que fueron impactados por una camioneta conducida por el señor Henry Morales, de 66 años. Mira, yo vengo allí normalmente, yo quiero parcar aquí, entonces yo me iré para este lado, pero la carretilla está afuera. Yo no miro la carretilla, entonces yo lo que le pego a la carretilla, y la carretilla fue la que le pegó a los dos ellos. ¿El vehículo que estaba parqueado, usted intentó aventajarlo? No, yo, como el vehículo se para ahí, yo me jalo a este lado. Ahí está la camioneta, mira. Pero la carretilla está salida afuera, yo no miro la carretilla. Entonces la carretilla fue la que le pega a ellos. ¿No lo logró observar a los muchachos que estaban trabajando ahí? No, es que va, hermano, digo, bueno, cosa sorpresiva. ¿Pero qué es lo que pasa? Que está un trabajador a este lado y el otro aquí, una carretilla aquí. Los mangos están salidos de la carretilla, de aquí a este lado. Entonces él lo que hace es pegarle al mango. Entonces, claro, al pegarle al mango, hace el efecto dominó, le pega a los dos trabajadores en la carretilla, ¿sí? Pero el señor no los ha golpeado. Los dos hombres que resultaron con golpes en su cuerpo son identificados como Jeffrey García, de 34 años, y Javier Orozco, de la misma edad, por lo que fueron asistidos por técnicos en emergencias médicas. Él presenta un trauma lumbar nada más, hermanito. Trauma en el tobillo también. Militar, hermano. La policía realizaría las investigaciones para determinar las causas que originaron el percance. Doña Xiomara Rizzo, de 45 años, estaba sentada afuera de una pulpería ubicada en la tercera etapa de Hialeah, al momento que dos hombres con pistola en mano salieron de un puente peatonal que está sobre un cauce, intentando despojarla de su celular. La mujer, al rehusar entregar el aparato, los delincuentes realizaron un disparo, impactando la bala en la piernita de una niña de 18 meses de nacida que se encontraba en el interior de su casa. La menor fue trasladada en un vehículo particular a un hospital provisional. Cuando estaba hablando por teléfono, ellos me pusieron la pistola. Sí. Y entonces yo lo que hice fue agarrar el teléfono, pero el otro que andaba comenzó a forcejear conmigo, me revolcó y como no lo soltaba, yo solo gritaba. Entonces los vecinos vinieron a quererme auxiliar, entonces ellos corrieron hacia allá, pero de allá dispararon y ahí fue donde le dieron a la niña. Lo que dicen en el hospital es que ella tiene, que le van a dar 72 horas de combiótico para poderlo operar, que la bala está alojada en el pie. Entonces lo que estamos ahí esperando ahorita. Al momento que ocurrió el robo, la niña estaba dentro de la casa, ¿no? Aquí estaba. Ahí estaba, aquí nomás. ¿Estaba solita ella? ¿Qué fue? Es que estaba otro vehículo ahí, nosotros estábamos aquí. Y el asalto fue allá en la venta. Sí. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, fue que miramos que estaban allá asaltando a la señora, pero le tiraron el balazo y ella le fue a dar en el piecito. La policía utilizó la técnica canina para dar con el paradero de los delincuentes, pero fue imposible. En una gasolinera ubicada en el sector de Metrocentro se registró este accidente, donde el conductor de este carro, en aparente estado de embriaguez, perdió el control del timón y atropelló al joven Héctor Picado, de 26 años, quien realizaba medición del nivel de combustible en uno de los tanques de la gasolinera. El conductor del carro, además de ocasionar el accidente, intentó agredir al guarda de seguridad. Vente. Dale, dale. Dale, que se para. Dale, pues, dale, dale, Mátale, que te denuncia contra vos ahorita. No te das cuenta. Dale, no vas a seguir hablando. Dale, o no. Tomado, no, yo necesito el manejar. Aquí, hermano. Pero no me puedes. No me quedé violento aquí, chaval. ¿Por qué me tocas? ¿Cómo que qué? ¿Por qué me golpeas? ¿Cómo que qué? ¿Por qué me golpeas? ¿Ah? ¿Por qué me golpeas? No te me pongas. ¿Por qué me golpeas? Dale. No te me pongas. Dale, hombre. Dale, pues. Pero según testigo dice que vos venías manejando. No, yo no vengo manejando, pero es que no pongas. Es que yo puedo pagar todo esto. Por eso estoy hablando. Yo puedo pagar todo esto, ya sabes.
Ya. Yo puedo pagar todo esto. Él me está adelantando, usted lo está viendo. Ya, eso es todo lo que estoy diciendo. Me dio con esa mierda. Y ahora... El hombre no solo intentó agredir al vigilante de la gasolinera, también insultó con palabras obscenas a quienes pasaban por el lugar. Sin embargo, hubo un joven que no resistió los insultos. ¿Qué ahí? Pues, espera, calmate, no te metas, que no es con vos, loco, no te metas. ¿Por qué me tocas? Así me quieren llevar preso, ¿verdad? Está bien, Me quieren golpear. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí está. Dale, acá vamos viendo los dos chiles, hermano. Ahí, si lo que agarramos, te vayas. Me quieren golpear, vos estás viendo bien. ¿Qué haces, hueputa? ¿Qué lo haces? ¿Cómo, hueputa? Oye, respete. Se metió la veterinaria para golpearme. Me quería golpear. Te quería golpear, no te. Ya, esto lo vamos a ir a arreglar allá. Calmate, hijo, por favor. Estás empeorando la situación. Una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense llegó al lugar para brindar los primeros auxilios al joven lesionado, pero no ameritó ser trasladado al hospital. La policía trasladó al conductor del carro al Distrito 1, mientras los afectados interpondrían su formal denuncia. Tres hombres fuertemente armados encañonaron a un ciudadano para despojarlo de su camioneta en el sector de los semáforos de La Reinaga. Durante el robo, los delincuentes intentaron secuestrar a la hija del dueño del vehículo, pero solo lograron llevarse la camioneta. Inmediatamente, varias patrullas de la IAC Delgado se activaron en toda Managua para la búsqueda del vehículo. Sin embargo, minutos más tarde, los policías lograron con el paradero de la camioneta en el barrio Bataola Norte, donde procedieron a utilizar la técnica canina para ubicar a los delincuentes. La búsqueda canina fue exitosa. El perro marcó a dos de los tres presuntos delincuentes. El dueño de la camioneta reconoció a uno de los sospechosos. Se me acercaron tres, me encañonaron y entonces se iban a llevar de rehén a la niña. La montaron uno a este lado y otro y entonces se le iban a llevar. Pero entonces ella forcejeó, pataleó, lo mordió a uno y entonces la tiraron a la calle y entonces salieron en carrera. Eran tres. ¿Los tres sujetos andaban a bordo de algún vehículo? Parece que andaban en una moto. ¿En una moto? En una moto, sí. ¿Entre esos tres sujetos identifica a ese hombre que está ahí? Ese es uno de ellos. ¿Andaba arma también? Los tres andaban armados, sí. ¿Inmediatamente entonces, usted avisó a las autoridades policiales? Ahí nomás, inmediatamente. Los vecinos me apoyaron tremendamente y entonces se logró pues la captura. Hermano, por puro gusto, hombre. Supuestamente dicen que está involucrado en el robo de la camioneta. ¿Cuál camioneta? No, no. Nada de eso. ¿No tiene nada que ver usted? Mano, ¿por qué te tienen? ¿No? Llegando a mi casa estaba. ¿No tienes nada que ver vos en el robo de la camioneta? ¿Cuál es tu nombre? No me tomes este. Los detenidos fueron trasladados al distrito policial para las respectivas investigaciones. El exitoso operativo continuó en el sector de los semáforos del Seminol, donde se logró encontrar el vehículo que presuntamente los hombres ocupaban para realizar sus fechorías. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Acción 10. Estamos de regreso con más información. Tres contenedores se queman en el sector del mercado Israel Levites. Estuvo en el lugar nuestro periodista José Abraham Sánchez y nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, José Abraham, te escuchamos. Buenas tardes.
en la época normal que se dice acá de verano, la época de la Semana Santa. Ya el Estado hoy salió, hoy a mediodía ya sale de vacaciones. Pero los servicios de instituciones como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Bomberos, quienes hacen una labor que es digna de reconocer, pues estarán siempre pendientes de situaciones que ocurren como esta. Este incendio sucedió exactamente de un centro comercial ubicado en los semáforos del Mercado Israel Evites. Unas dos cuadras hacia el oeste y una cuadra hacia el norte. Por ahí se ubica también una imprenta de un diario local. Se encuentra aledaño donde ocurrió este incendio, que según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, hasta el momento se investiga cuál fue el foco, el inicio, qué produjo. Pero todo parece indicar que la alta temperatura, estos contenedores ahí que almacenaban material seco como papelería, esponja, entre otros tipos de artículos, esto es lo que produjo el fuerte calor que se iniciara por el foco de incendio. Ahí podemos apreciar trabajadores, también la Dirección General de Bomberos, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que están haciendo su labor, agotaron prácticamente sus recursos para enfriar lo que es el intenso calor. Es un lugar confinado que le llaman ellos, un lugar muy estrecho, muy cerrado, peligroso, monóxido de carbono. Por eso ellos están con su equipo especializado en lo que es máscaras, para evitar pues algún desmayo, alguna intoxicación por el denso humo que se desprendía de estos tres contenedores. Dejemos un poco parte del ambiente. Material para dejar declaraciones de uno de los bomberos que se encontraba al frente pues de esta situación, quien es el sargento Oscar Robleto, quien nos da mayores detalles en cuanto a la labor que ellos realizaron a este mediodía, prácticamente casi unos 15 minutos. Que andábamos a los Irak, ya lo acabamos de agotar, ya tenemos más de 40 minutos, una hora aproximadamente está trabajando. Gracias a Dios, sí, no hay vía de propagación, está acumulado en nuestro container y eso es lo que se está enfocando, disminuyendo cualquier lo que fuente de calor que podemos evitar. ¿Qué era? ¿Qué había? ¿Qué material había dentro de los contenedores? Es madera y es lo que es papel. Recordemos que donde es madera y papel son materiales que se combustionan rápidamente y eso es la dificultad. Cuando nosotros llegamos estaba en total combustión. La primera unidad, el Benemérito del Cuerpo de Bomberos de Managua, fue la primera en llegar y ya estaba en total combustión y eso fue lo que perjudicó. Pero gracias a Dios, tanto la alcaldía y los compañeros de la Dirección de Bomberos vinieron a tiempo y estamos trabajando en conjunto. ¿Qué produjo posiblemente esto? Las causas no las determinamos todavía. Recuerda que estamos en la labor de trabajo, posterior escombreo y posterior la investigación, que es lo que produjo. ¿Otro lado entonces? Ahorita sí. Solo lo que está afectando, como puedes ver, es el humo. Lo que te están indicando es disminuir la temperatura y el humo, y posterior vamos a brindar qué es lo que originó. Sargento Carroleto. Toda información por el momento. Pasamos a estudios. Gracias, José Abraham Sánchez. En otro orden, Droga Managua desarticula expendio conocido como La Ruperta en el barrio Altagracia. El operativo ejecutado en horas de esa madrugada dejó a una joven detenida y la incautación de droga. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. La mañana de este viernes, agentes antinarcóticos de Droga Managua realizaron un allanamiento en la vivienda de Ruth Silva Fariña, de 37 años, donde encontraron varias bolsitas que contenían catos de crack. Según información de la policía, cada cato está valorado en 800 córdobas. Asimismo, se encontró un recipiente que contenía una fuerte cantidad de dinero. En el operativo se detuvo a la joven Judith López León, quien es señalada de despachar el estupefaciente en esta ventana ubicado en el costado izquierdo de la vivienda. No, yo vengo a la
yo solo vengo a limpiar y a cocinar nada más. ¿Se dan cuenta de las muchachas? No, de ellos no he visto nada de eso. ¿No tiene nada que ver ella? No sé, como siempre han dado lavando y planchando y hasta ahora que yo tengo 2 días estar aquí, no sé. ¿Y dónde apareció? No sé. ¿Tiene nada que ver con eso? ¿Mm? En la casa ubicada en Altagracia se ocupó un televisor, una bicicleta y un abanico. De acuerdo a información de la policía, la señora Ruth Silva es reincidente en el mismo delito. El expendio es reconocido como la Ruperta. Las dos mujeres fueron trasladadas al distrito número 3 por el delito de tráfico interno de estupefacientes. Con imágenes de Luis Alemán en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Bien, y por el sector del Estadio Nacional se dio un accidente de tránsito donde varias personas resultaron lesionadas. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Te escuchamos nuevamente, José Abraham. Bien, gracias nuevamente, doña Noemí Chavarría. Y efectivamente, quien vemos lesionada es María de Jesús Jarquinde, de 46 años. Esta viajaba a bordo de una motocicleta junto con un oficial de la Policía Nacional. Bueno, no estaban de turno. Ellos iban viajando exactamente de este a oeste, en su preferencia, es lo que tenemos entendido. Pero en el preciso momento que el benemérito cuerpo de bomberos estaba dándole auxilio pues a la víctima, también ocurrió otro incidente, un accidente de una conductora que iba desesperada colisionando la móvil. Roberto Buenbe, lo que es una colisión la levantó lo que es un microbús. Va a ser trasladado a lo que es el hospital. Luis Díaz, el benemérito cuerpo bombero. Ya ellos no pudieron trasladarlo inmediatamente, tuvieron que esperar producto al impacto. Fueron impactados ellos en esa intersección del Estadio Nacional por la conductora del microbús que vemos hacia el extremo izquierdo de la pantalla. Tuvieron que solicitar otra unidad de bomberos para poder brindar el servicio. Tuvimos un atraso lo que es en la colisión. Nosotros ya tenemos estabilizado el paciente. Y ahorita vamos a quedarnos haciendo los daños del camión y viene ahorita una ambulancia para trasladar al paciente. Ella iba desesperada, no atendió la señal. No sabe porque nosotros estábamos atendiendo en el lugar y solo sentimos el impacto en el camión. Vamos a adelantar las imágenes para dejar declaraciones del conductor de la motocicleta. El conductor de la motocicleta, quien nos explica pues cómo se sucedió este accidente. Dejemos por favor imágenes. Siendo trasladada en otra unidad del benemérito cuerpo de bomberos. Decíamos que el irrespeto pues la señal de alto conllevó de que el motociclista con su pasajera pues se terminaran estrellando en el costado derecho de una camioneta que circulaba de sur a norte en la intersección del Estadio Nacional. Ahora sí, adelantemos un poco para dejar declaraciones del motociclista, quien nos da mayor información al respecto. Recordemos que ahí los que circulan de sur a norte obligatoriamente tienen que detenerse. Hay una señal de alto, se debe respetar y está visible. No hay mayor argumento que se pueda decir de que no la pudo haber visto. Simplemente iba, el señor arrancó. ¿Qué manejaba? ¿Qué vehículo? ¿La moto, no? Entonces, ¿vos ibas para allá en tu preferencia? Sí. Acá hay un alto. Hay un alto. El señor se lo pasa. Dice que no se fijó, que estaba la moto, miró un carro más atrás. ¿Y la moto no la miró? Y no miró la moto, según él. ¿Y tu nombre? Solón Nava. Solón, ¿y el nombre de la... no van tan lesionadas? El nombre de ella... ¿Jesús qué? Pues solo Jesús, la tengo yo ahorita. Sí, es que he enredado el nombre de ahí. Ah, dale.
En otras noticias, un motociclista de 28 años muere y su acompañante resulta gravemente herido al estrellarse contra un camión cargado de cerdos anoche en un tramo de la carretera Santo Domingo El Ayote. Los detalles con Auxiliadora Aragón. Un violento encontronazo entre un motorizado y un camión que transportaba cerdo, conducido por Silvio Javier Cano, ocurrido sobre la carretera Santo Domingo El Ayote, dejó como resultado la muerte inmediata del joven Roger Torres Medina, de 28 años, mientras que su acompañante, Denis Solano, sufrió graves lesiones que ameritó su traslado al Hospital Escuela Asunción Tegucigalpa. Un ciudadano que iba de Santo Domingo hacia El Ayote, de nombre Roger Isidro Lazo Torres, 29 años de edad, en compañía de Denis Alejandro Solano Luna, provocó una colisión entre vehículos, colisionó con un camión que lo conducía el señor Silvio Javier Cano Reina, 33 años de edad. Producto de esta colisión, perdió la vida el señor Roger Isidro Lazo Torres, 29 años de edad. Actualmente se encuentra un equipo de la policía levantando todavía algunas investigaciones que hacían falta en el lugar para determinar la causa del accidente. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Acción 10. Con esta información hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10 por el delito de tráfico de estupefacientes y uno de ellos por trata de personas. Fueron detenidas 16 personas en Bilwi. Detalles con Georgina Vargas. Según todos estos sujetos detenidos son señalados de cometer los delitos de tráfico de estupefacientes y uno de ellos por trata de personas. Además de ser una vendedora de Guaspán, estaba cometiendo otro delito. Era ella que estaba haciendo una corrupción de menores. Porque ella agarró un niño que tenía 12, 13 años y lo llevó de ese tiempo para su casa. Supuestamente lo estaba criando, pero realmente lo que estaba haciendo era utilizándolo de mula porque lo mandaba a vender marihuana. Entonces el niño, ¿verdad?, que tiene 15 años, de iniciales LHC, ¿verdad?, lo capturamos con 60 churros de marihuana. Él se dedicaba a vender en las calles, ¿verdad?, cerca de los colegios, por eso está detenido. Esto es una de las personas que se dedica a esta actividad en Turquía, ¿verdad?, marido y mujer. Se dedican a vender la droga a los muchachos ya drogados no respetan ni a las mamás, ni a los padres, ni a los guitas, ni a los pastores, a nadie. Entonces les agarraron 44.7 gramos. De Bilwi, Guaspán y territorio de Tambapril son originarios los investigados que están detenidos en la delegación de Puerto Cabezas. Con un objetivo grande, ¿verdad?, que es uno de los principales abastecedores de droga aquí en la ciudad, el hotel o el hospedaje Bilwi. Este lugar era visitado por asiduos consumidores, ahí iban a comprar droga. Este hotel está ocupado por la policía, un hotel de 12 habitaciones, ocuparon dos automóviles y una motocicleta. Aquí hay tres personas que están detenidas: Marvin Gutiérrez Jonas, Ana Vicenta Leo Isaire, de 44 años, Nathan Dessler Gisman, de 26, y Merlin Gutiérrez Jonas, de 20 años. Es la mamá, la hija y el yerno. Los tres se dedicaban a la actividad. El yerno incluso en una motocicleta hacía las distribuciones de libre. Este elemento se llama Iván Celedón Reyes, tiene 32 años. Él es de Sasa. Este es ciudadano, estábamos haciendo una operación en la zona de Greyton y lo capturamos en una mula que era robada. Pues estaba viendo un caso de Villato y se le agarraron 355.26. Ciudadanos se llaman Rosman Álvarez Chavarría, 21 años, y Regan Rivera Buche. Agarraron 164.6 gramos de marihuana. También andaban vendiendo droga en cualquiera, los chavales, incluso en los colegios. Aproximadamente 16 detenidos. En lo que va del año, se han quitado 18 armas, porque ahí en Sasa, que en Sasa el año pasado dieron 11 muertos. Este año llevamos como 6 muertos. Están relacionados no solamente con armas de fuego, sino con el expendio de licor. Se han tomado algunas medidas drásticas de parte de la policía. Una de ellas, no hay ni una sola autorización, depende del licor después de las 8 de la noche. El comisionado mayor Yuri Valle confirma el compromiso de la institución para lograr mayor seguridad en la región del Caribe Norte. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Operativo antinarcótico en Masaya deja captura de un hombre a quien le incautaron una considerable cantidad de marihuana y crack. Detalles de esta y otras noticias en el siguiente bloque de noticias departamentales.
Fueron 735 proyectiles calibre 50 que encontró la policía de San Benito en una poza que se encontraban ocultos. En la vivienda de Porfirio Méndez Martínez, 56 años, en la comarca Las Maderas, según sus familiares, el sujeto tenía estos plomos para venderlo a la chatarra, sin tener conocimiento del grado de peligrosidad para los menores que se mantienen en el lugar. Lo que ustedes saben. Dale, tío, ¿cómo? Yo lo que sé es que un poco de tiros ahí botados. Pero ese lo encontró, ¿cómo? Es que no sé dónde los tenía. ¿Y esa persona cómo le dicen? Tío loco, es que ese hombre es loco, mira, eso es lo que hace, ese trae botella, trae todas chochadas aquí. Todo lo que se encuentra detrás. Lo que encuentra en la carretera lo jala para acá. La Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional trasladó los 735 proyectiles, mientras que las investigaciones policiales seguirán investigando la procedencia de los artefactos encontrados. Estas dos jovencitas fueron sorprendidas por tres sujetos desconocidos del sector del barrio Ronte Centeno, donde le arrebataron una mochila y un teléfono celular valorado en más de $200. ¿Cómo fue que te robaron la mochila, muchacha? Está bueno, está bueno. Iba saliendo de ahí y se me aparecieron dos tipos. ¿Cómo eran ellos? Algo como negro, moreno, y andaban tapada la cara. ¿Qué es lo que contenía la mochila? Mi celular y mis cuadernos. Nosotros veníamos de aquel lado. Ellos estaban por este lado. Entonces yo le digo a ella, vámonos en aquel lado mejor porque no hay nadie, le digo. Y aquí no, eso mira, se miran raro. Entonces dice ella venía, traía la bicicleta. Le digo, vamos, le digo, llévame. No, dice, mejor vámonos caminando. ¿Ustedes venían a hacer un trabajo del colegio? Dos trabajos, uno de inglés y uno de matemática. Pero lo que nosotros veníamos ahí, yo venía de primera, pero a mí no me hicieron nada. Entonces cuando ellos salieron corriendo con un machete. Y bien, le digo a ella, no voy a correr, te van a robar la mochila. Mira, es un hombre. Y entonces ella tiró la mochila y la bicicleta. ¿Y salieron personas a ayudarle? No, nadie. Solo salió un niño. Los robos a mano armada son comunes en este barrio y las mayores víctimas son estudiantes. ¿Es peligroso aquí esta zona? Sí, hombre. Y es peludo, papá. ¿Este sector es vulnerable el robo? Sí. ¿Siempre hay delincuentes que andan asaltando a las personas? Claro que sí, en la noche y en el día. Casualmente en la esquina de la vuelta, ahí es oscuro. La vez pasada a mí me robaron ahí un teléfono. Las dos jovencitas interpondrían su formal denuncia en el distrito 8 de la policía de Tipitapa, mientras que los oficiales realizaron una búsqueda de los sujetos quienes cometieron el robo cerca del sector donde ocurrió el robo. Para Acción 10, Danilo Muñoz. 137 gramos de marihuana y 32 piedras de crack a base de cocaína le fueron encontrados a Alfredo José Álvarez en un operativo realizado por la policía de Masaya, de la especialidad de narcóticos, y que fue reforzado por el grupo élite Los Dantos. ¿Qué le encontraron? Nada. ¿Es verdad que usted vende marihuana? No. En el kilómetro 30 de la carretera Masaya-Granada, lugar donde Álvarez fue detenido y le encontraron una parte de la marihuana. Seguido, los oficiales se trasladaron al barrio Héroes y Mártires, en donde en un cuarto donde alquilaba encontraron más droga en un inodoro y dinero en efectivo. En el operativo, la policía también detuvo a María Luisa Roque Flores y junto a Alfredo José Álvarez enfrentarán en las próximas horas la justicia nacional, acusados de venta y posesión de estupefacientes. Desde Masaya para Acción 10 les informó Alan Gutiérrez Paniagua. 280 paquetes de cocaína incautados es el resultado de un operativo antinarcótico ejecutado por la Policía Nacional en Peñas Blancas. Detalles con Xiomara Membreño. La Policía Nacional asestó otro fuerte golpe al narcotráfico internacional al incautar la tarde de este jueves 280 paquetes de cocaína, que dio un peso total de 320 kilos con 790 gramos, los que presuntamente pretendía cruzar el ciudadano Manuel de Jesús Vaca Coca, de 64 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, conductor del furgón placa C141650, que provenía de Costa Rica con rumbo a Honduras. Según información policial, la incautación se dio en un puesto de control de la policía en la frontera de Peñas Blancas. Sí, efectivamente, a través de los diferentes planes que está ejecutando la Policía Nacional en el plan de frontera, con la estrategia de aseguramiento al muro de contención orientado por nuestro presidente de la República, el día de hoy a eso de las 3 de la tarde los compañeros que laboran acá perfilaron este camión y al realizar el registro efectivamente se encontraron, en estos momentos hemos logrado extraer 280 paquetes de cocaína
y estamos trabajando también en investigación. Se logró detener al ciudadano Manuel de Jesús Vaca Coca, que era el señor que conducía el vehículo. Estos resultados, según el comisionado mayor Roger Torres Potosme, se deben a los constantes planes de seguridad que implementa la Policía Nacional. Las investigaciones del caso continúan y el implicado será remitido a las autoridades correspondientes y será acusado por transporte internacional de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. Con imágenes de Lester Gutiérrez para Acción 10, les informó Xiomara Membreño. Con esta información hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Acción 10, edición del mediodía. De carácter nacional, dirigentes del sector ganadero reconocen el esfuerzo del gobierno central en la búsqueda de soluciones a la crisis que enfrentan luego que la industria se negara a pagar más por kilo de carne. Mario Medrano nos cuenta también sobre otras demandas a las autoridades de comercio y seguridad. Veamos. La llamada Unión de Ganaderos celebra la colaboración del gobierno central para facilitar los trámites que permitan elevar las exportaciones de ganado en pie a otros países de la región como una estrategia para enfrentar los bajos precios que paga la industria. Uno fue que teníamos nosotros anteriormente 24 horas para realizar los trámites y el transporte del ganado, eso se extendió a 48 horas, es decir, la papelería y los trámites que hagas hoy te sirven para trasladar tu ganado mañana. El siguiente tema es que se libera la exportación de macho en todas sus categorías, desde su destete hasta animales finalizados para la exportación de ganado en pie. Siempre resguardando la ganadería de este país, que es el patrimonio de Nicaragua, la hembra apta para reproducción no puede ser exportada. Sigue siendo prohibido. Lo único que se puede exportar en el caso de la hembra es hembra de descarte previamente autorizada y certificada por la autoridad competente, que en este caso es el IPSA, o en su defecto el Ministerio de Agricultura. Y finalmente, el otro acuerdo que se llegó, que esto se va a hacer en junio de este año, es ver la manera de pagar los impuestos en la exportación de ganado en pie. Existen otras demandas a las autoridades de seguridad que aún no se han resuelto. Yo veo muchísimos policías en Managua tomando control de situaciones en los barrios, pero veo muy pocos policías en territorios grandes como Matihuas, como Río Blanco, como La Dalia y toda esa zona. Estamos escasos, los recursos son limitados. Entonces no hay mucha persecución al abigeato. Y lo que es más duro es que el productor, ante esa situación, no denuncia el robo de que ha sido objeto. Tenemos problemas comerciales con exportaciones a Honduras. Honduras, en lo que va del año, se había alcanzado hasta este momento casi un 70% de crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, ahorita han bloqueado las certificaciones de algunas plantas y el gobierno, pues necesitamos que tome nota de eso y que por favor pues comience a gestionar todo el tema como corresponde. Pues ahorita inclusive estamos solicitando ya se inicie un proceso de solución de controversia con Honduras, porque lamentablemente no tenemos las certificaciones de algunas plantas. Unos 150 productores, en su mayoría pequeños ganaderos, se han visto afectados por los conflictos con la industria. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano. En otro orden, Cruz Roja Nicaragüense no cuenta con los fondos necesarios para dar cobertura al plan de verano durante esta Semana Santa. Con limitaciones de alimentación y habituallamiento, pondrán unos 2.000 voluntarios durante la Semana Mayor. Mario Medrano nos amplía. Los voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense reducirán su presencia en balnearios este año por falta de presupuesto. El domingo únicamente darán cobertura a la Laguna de Giloá. Sí tenemos un presupuesto de 5 millones, pero de esos 5 millones apenas tendremos como el 60% de recaudación. Esto va a limitar un poco el trabajo que realizan los guardavidas, pero siempre garantizando la presencia de ellos, pero no con las cantidades necesarias por el tema este presupuestal. El habituallamiento requerido para que los voluntarios realicen este trabajo, hay que recordar que son voluntarios, necesitan ciertas condiciones para poder realizar la labor, y la alimentación de ellos, que es una de las cosas más importantes y que no contamos hasta el momento.
La institución cuenta solo con 10 buzos para búsqueda y rescate de personas a nivel nacional. Tenemos los mismos buzos, los mismos voluntarios, el mismo personal de buceo, y los equipos que tenemos siguen siendo los mismos. Se le dio un mantenimiento, pero inclusive son equipos que ya están desfasados, ya son obsoletos, que en algún momento, si se llegan a dañar en la temporada, tendrían que salir de circulación el equipo o el personal que esté a cargo de ellos. ¿Cuántos buzos hay para búsqueda y rescate en caso que se requiera? 5 tenemos en Managua. En las filiales tenemos distribuido alrededor de 10 buzos, pero a nivel nacional eso limita un poco la respuesta que nosotros podemos dar como institución. Por ello instan a empresas privadas e instituciones del Estado a brindar un apoyo económico para hacer efectivo su plan verano. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.